El mecanicismo. El libro ¿Para qué sirve la epistemología? A un investigador y un profesor de Pablo Guadarrama González se enfoca en la importancia de la epistemología en el quehacer científico y pedagógico. El capítulo Epistemología, significado y los errores del reduccionismo es donde se ubica el apartado sobre el mecanicismo, y en él, Guadarrama examina cómo la tendencia a reducir fenómenos complejos a una sola causa o mecanismo puede limitar nuestra comprensión del conocimiento. El origen del mecanicismo. El mecanicismo surgió como una respuesta al pensamiento filosófico previo, que se centraba más en lo teológico y lo metafísico. Con el advenimiento de la física moderna, en especial los trabajos de René Descartes e Isaac Newton, el universo comenzó a ser visto como una gran máquina en la que todos los fenómenos se explican por leyes físicas y matemáticas. En este contexto, la noción de máquina se convirtió en una metáfora clave para comprender el funcionamiento de la naturaleza. Para Descartes, los seres vivos, incluidos los humanos, exceptuando el alma, podían ser entendidos como mecanismos cuyas funciones estaban determinadas por leyes físicas. Esta visión promovió la idea de que, al descomponer la realidad en partes, era posible entender su funcionamiento completo, lo que excluía otros enfoques más holísticos o cualitativos. Principios fundamentales del mecanicismo. Determinismo. El mecanicismo sostiene que todos los eventos en el universo tienen una causa que puede ser entendida a través de leyes físicas. Esto implica que si conocemos las condiciones iniciales y las leyes que rigen un sistema, podemos predecir con exactitud cualquier fenómeno futuro. Reduccionismo. Este enfoque reduce la explicación de la realidad a sus partes más pequeñas, asumiendo que la totalidad puede ser entendida al estudiar las interacciones entre sus componentes. La complejidad de los sistemas se descompone en elementos simples, excluyendo aspectos subjetivos o no medibles. Críticas de Guadarrama al mecanicismo. Exclusión de la subjetividad y la complejidad. Guadarrama critica el mecanicismo por su incapacidad para abordar fenómenos que no se pueden explicar simplemente mediante leyes físicas. Aspectos como la conciencia, las emociones, la cultura y los fenómenos sociales no se ajustan a una visión mecanicista. El mecanicismo no tiene espacio para la subjetividad humana, lo que lo convierte en un enfoque incompleto. Descontextualización de los fenómenos. El mecanicismo tiende a ignorar el contexto histórico, social y cultural en el que ocurren los fenómenos, lo que resulta en explicaciones parciales o incorrectas. En ciencias sociales, por ejemplo, las relaciones humanas no pueden reducirse a simples interacciones físicas o biológicas. Ilusión de control absoluto. El enfoque mecanicista da una falsa sensación de control sobre los fenómenos, ya que sugiere que si entendemos las partes, podemos controlar el todo. Sin embargo, esto falla en reconocer la complejidad emergente de los sistemas, donde la interacción entre las partes crea comportamientos impredecibles o fenómenos nuevos que no pueden anticiparse simplemente estudiando los componentes individuales. Implicaciones en la ciencia y la educación. Guadarrama advierte que cuando el mecanicismo se aplica a disciplinas fuera del campo de las ciencias físicas, especialmente en ciencias sociales o la educación, conduce a distorsiones importantes. Este enfoque, que busca encontrar leyes fijas y universales, no puede captar la complejidad de las interacciones humanas o educativas, donde entran en juego factores subjetivos y contextuales. En la educación, por ejemplo, un enfoque mecanicista podría llevar a tratar a los estudiantes como máquinas,
que deben ser programadas para obtener ciertos resultados, sin tener en cuenta sus necesidades, emociones, experiencias o el contexto cultural en el que se desarrollan. Alternativas propuestas por Guadarrama. Paradigma dialéctico. Frente al mecanicismo, Guadarrama sugiere adoptar un enfoque dialéctico que reconoce las contradicciones inherentes en los fenómenos y busca comprenderlos a través de sus interrelaciones dinámicas y en evolución. En lugar de ver las partes aisladas, este paradigma enfatiza la importancia de las conexiones y los cambios a lo largo del tiempo. Paradigma de la complejidad. Otro enfoque sugerido es el de la complejidad, que ve los fenómenos como sistemas emergentes, donde las interacciones entre las partes generan comportamientos impredecibles y no lineales. En este paradigma, la totalidad es más que la suma de sus partes, y los sistemas complejos requieren ser estudiados desde múltiples perspectivas. Holismo. El holismo, que considera que los fenómenos deben ser comprendidos en su totalidad y no a través de sus componentes aislados, es también una respuesta al reduccionismo mecanicista. Este enfoque es particularmente útil en ciencias sociales y humanas, donde los factores culturales, históricos y psicológicos no pueden ser descompuestos sin perder su significado. El análisis de Pablo Guadarrama sobre el mecanicismo es una lectura fundamental para quienes están interesados en explorar los límites de las explicaciones simplistas en la ciencia y la educación. Su crítica profunda y bien fundamentada nos invita a reconsiderar cómo abordamos la complejidad del conocimiento humano y a ser conscientes de las trampas del reduccionismo. Este libro no solo ofrece una crítica académica a corrientes históricas de pensamiento, sino que propone enfoques epistemológicos alternativos, más adecuados para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es una lectura esencial para docentes, investigadores y cualquier persona interesada en las implicaciones del conocimiento en nuestra sociedad.